Ave María, este chico quiere matarnos de un infarto. No suele usar demasiado las redes, pero cuando lo hace nos vuelve locas de amor. William Levy lo ha vuelto a hacer y tan solo con una imagen. Pero vaya imagen. El actor usó sus historias de Instagram para compartir una fotografía de alto voltaje en la que muestra su cuerpo de escándalo, casi donde quiero estar, dice la sugerente instantánea frente a un espejo en su casa. No sabemos si es una foto del ayer o del hoy, lo que tenemos claro es que es contraproducente para la salud y especialmente los corazones delicados, pues acelera los latidos de inmediato. El actor muy generoso últimamente en las redes nos ha hecho partícipes de momentos entrañables con sus hijos Christopher y su adorada Kylie. Tanto él como su pareja Elizabeth Gutiérrez están viviendo una etapa muy bonita, ya que acaban de estrenar nueva casa, la de sus sueños, y por lo que lucharon tantos años. William también está metido de lleno en su local nivel 29, otro de sus proyectos más ambiciosos como empresario. El galán no para y próximamente protagonizará la nueva versión de Café con Aroma de Mujer, que estamos deseando ver como todos sus trabajos. De momento nos conformamos con esta pose sin pelo en pecho, pero con unos abdominales y brazos. Gracias por este regalo a la vista. Increíblemente guapo y además lo hemos visto en varias telenovelas y algunas películas. ¿Pero qué más sabemos sobre este actor cubano? William Gutiérrez Levy nació en La Habana el 29 de agosto de 1980. Pasó toda su infancia en Cuba, pero a los 15 años, debido a los problemas políticos de su país, tuvo que emigrar junto a su familia y su padrastro a los Estados Unidos. Mientras estudiaba en la escuela secundaria, William practicaba también su deporte favorito, el béisbol. Gracias a esto consiguió una importante beca que le permitiría acudir a la universidad donde empezó a estudiar administración de empresas. Pero el cubano tenía claro que eso no era lo suyo, y 2 años después de empezar, abandonó sus estudios para intentar buscar un hueco en el mundo de la interpretación. Fue entonces cuando realizó varios cursos de actuación en distintas ciudades, como Miami, Los Ángeles e incluso en México. Además, debido a su espectacular físico, fue contratado como modelo por la agencia Next Model y participó en 2 realities de televisión, Isla de la Tentación y Protagonistas de Novela. A partir de ahí, su carrera como actor comenzó a despegar. Debutó en Olvidarte Jamás, novela que protagonizaba la actriz Sonja Smith. Posteriormente apareció en Mi Vida Eres Tú junto a Scarlett Ortiz y Jorge Aravena y en Acorralada, donde actuó al lado de Mariana Torres. Además, tuvo la oportunidad también de aparecer en la televisión mexicana en la telenovela de época Pasión, una historia de aventuras de piratas.